hoy día les traigo novedades. Hoy día voy a probar preparar caldo de gallina delicioso. Les voy a contar cómo se prepara caldo de gallina para que sea sabroso, agradable, delicioso. Tengo acá olla ya hirviendo, ya va, yo diría, una hora y media hirviéndose. Normalmente se compran gallina de... Hay también gallina de la granja, pero eso es durísimo, por eso hay que hervir. Yo ese he comprado porque no encontré gallina de la... De la chacra o, digamos, gallina del corral, no encontré. Solamente hay gallina de la granja, esos que te granja es chiquitita. Cuando es de la corral, esas gallinas grandes, piernas grandes, pecho grande, ¿no? Aquí tengo, vamos a abrir, ¿cómo va? Mira. Lo que vamos a hacer es, como ya pasó una hora y media, vamos a probar si las presas ya están sancochándose. Si está listo la presa, cuando lo hincamos con este, se va a deshacer. A ver, vamos a hincar este pecho. ¿Ves? Suavecito, mire. Se puede hincar fácil. Mire. ¿Ve? A ver, vamos a hay que desmenuzar, a ver. A ver, otro mejor ya. También hay pierna. Más fácil es en piernas. A ver. Mire, ¿ves? Mire, rapidito. Uf, ya está ya, si no se va a deshacer. Ya está listo. Acá está, ¿sabes qué es lo que se le agrega cuando junto con pollo para que hierva hasta el último? Es guión. Dos tajaditas de guión le he agregado. Esta es una, después hay otra. Mitad de gallina está acá y también se le agrega 3 ajos enteros y también se le agrega 100 gramos de zapallo y también se le agrega la sal y lo deja servir hasta que se sancoche el pollo, la gallina o pollo. Voy a probar si tiene sal. El color que da amarillo es el zapallo. Está rico. Lo que ahorita voy a agregar es tallarín. Aquí tengo tallarín medio kilo, pero no le voy a agregar todo el tallarín, se va a espesar. Medio, mitad de tallarín, 250 gramos de tallarín voy a agregar. Vamos a romperlas porque entero no le gusta a mi hijo. Delicioso, amigos, delicioso. Vamos a moverlo. Vamos a dejar que hierva el tallarín. Ahí ya vamos a medir la... Después vamos a medir el agua. Vamos a dejar que hierva, pero no lo tapen porque el tallarín bota espuma, se puede derramar, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, mira... Huevera también tengo, delicioso. Vamos a dejar que hierva ahí. Unos, yo diría, yo voy a dejar 5 minutos.
Y regresamos. ¿Cómo va dentro de 5 minutos? Antes de agregar el papa, porque si no el papa se va a deshacer. Bueno, amigos, ya pasó 5 minutos. Miren, ya está sancochándose. Lo que voy a agregar es papita para que ya llegue a sancochar todo, ya el tallarincito. Si no, también se hace tallarín. Tengo acá cuatro papas medianas ya picadas, miren, cuadraditas. Y me doy cuenta que necesito el agua, depende de ustedes. ¿Quieren concentrado o quieren A ver, necesito más agua. Ahí sí voy a agregar porque tallarín después va. Ahí está bien. Y para eso necesito también la sal. Una cucharadita. Dos cucharaditas. Eso porque me falta más sal. Antes ya tenía sal. Pero me falta más sal. Y también voy a agregar ajinomoto. Si gusta, no utiliza ajinomoto, pero yo sí voy a utilizar. Es depende de cada persona. Otros no consumen. Si tiene, digamos, si ha puesto una gallina entera, ya no necesitaría ajinomoto, amigos, porque en realidad tiene un sabor delicioso. No necesitaría. Aquí tengo medio pollo y necesito un poco sabor de ajinomoto para tener un sabor más sabroso, ¿no? Vamos a dejar para que sancoche la papa. A ver, vamos a probar la sal. Ese es su punto. La sal está muy bien. Voy a tapar para que hierva y que sancoche. No, no tapen muy bien, a presión no lo tapen, solamente coloquen nada más para que no, digamos, no salpique el agua. Al final, cuando hierve, si esa presión, si ustedes apretan bien a presión, mira, ahí está a presión, se va a rebotar acá cuando hierve y ensucia toda la cocina porque salpica todo, pues, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es así nomás, solo simplemente tapado nomás lo dejamos, ese es el secreto. Ahí que hierve y que sancoche y ya regresamos. Voy a dejar otra vez 5 minutos y regreso. Amigos, ya pasó 5 minutos. A ver, vamos a ver cómo va. Ya está, miren. La papa no dejen que se deshaga, amigos. Miren. Antes que deshaga, mejor es apagarla porque también si ustedes, miren, ya está. Ya se partió esa papa entera. Si dejan que sancoche mucho, porque es papa María, se va a deshacer y no va a estar, no se van a sentir muy bien, ¿ah? Si está un poquito durito, mejor, mucho mejor. Y apagamos porque por el calor se va a deshacer, amigos. Qué rico. Voy a comer con la cebolla, mira, cebolla china picada. Y con ganchita. Ya está listo mi caldo de gallina, amigos. Entonces vamos a tapar porque de aquí vamos que se enfríe un poco para poder servirnos. Eso fue todo, amigos. Espero que disfruten también. Chao, suscríbanse.